Bienvenidos a la última sección de nuestro estudio de la profecía de Zacarías 3, versículos 1 al 10. Y nos corresponde ahora el quinto paso bosquejado aquí en esta sección. Está en la última parte del mismo versículo 7. Leámoslo completo. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Qué hay ahí? El paso está en la última parte. Si perseveramos hasta el fin, si somos fieles, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Estamos hablando de la glorificación de los redimidos, que dará lugar a que sean trasladados al reino definitivo de Dios, donde está su casa. ¿Recuerdan Juan 14? En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Pero se dice aquí algo más que maravilloso. También tú gobernarás mi casa. ¿De qué está hablando? Está hablando del gobierno de los redimidos. Dice que gobernarán la casa de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos anteriormente. Ellos ocuparán el lugar de los ángeles caídos. Por lo tanto, serán los guardas principales, los representantes principales del mismo trono de Dios ante el universo. También tú gobernarás mi casa. Yo no sé, hermanos, si ustedes se han tomado el tiempo para pensar en eso. Gobernantes de la casa de él, representantes de él ante los millones de mundos no caídos. Esto es más que fenomenal. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es decir, ocuparás tu lugar en los cielos, el lugar que te corresponde, que estos ya están ocupando, entre estos que están aquí. Es decir, como estos ya lo ocupan, tú vendrás a sumarte a ellos. Uno podría pensar de que, ¿qué irán a hacer tantos? Son millones. Ajá. Como que no va a haber mucha actividad para todos. Pero es inimaginable las funciones que se puedan desarrollar y que no será una sola. Quizás no será una sola la actividad que le toque hacer. Recuerden que serán sacerdotes y reyes. De paso, aquellos que no creen que los salvos van al cielo, en otro video ustedes pueden ver esa sección, ese tema. Pero los que no creen que los salvos van al cielo, dicen que en Apocalipsis se nos presentan los redimidos reinando 1000 años. Y entonces ellos dicen, ve, tiene que ser sobre la tierra, porque ya ha acabado el pecado. ¿Cómo estos reyes sacerdotes por 1000 años, sacerdotes, para qué serían después de los 1000 años? Si sacerdote
tiene relación con el pecado. Sí, solo se enfrasca en la relación del pecado. Sí, pero el sacerdocio, los sacerdotes del Antiguo Testamento no solo tenían relación con asuntos de mediación por el pecado, eran también todos los encargados del culto y la adoración. Eran los encargados de dirigir al pueblo en el culto y adoración a Dios. Esa es una obra sacerdotal. Y esta obra sacerdotal le corresponderá a los redimidos. Son los encargados de dirigir en los millones de mundos no caídos el culto y adoración al Rey de los Cielos. Serán sacerdotes por siempre. La orden de Melquisedec no acabará nunca. Yo me imagino la responsabilidad que se le va a dar a esos redimidos, que van a ser diferentes a todos, son humanos. Y va a ser un privilegio servir y pueden explicar como ninguno más en el universo el problema del pecado. Porque lo vivieron por sí mismos y fueron victoriosos. Ningún ángel puede explicar la victoria sobre el pecado. Ángel no caído. Y los caídos, ¿qué victoria podrían explicar? Pero los redimidos, que fueron caídos y victoriosos, serán los que podrán explicar por siempre. Más mundos que el Señor decidiera crear, no sé si será así o no, pero si así fuera, ellos podrán explicar con lujo detalle por qué el pecado no funcionó. Por eso es que serán la corte más cercana al mismo trono de Dios. Esa es la razón por la que Jesús dice, se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre. No. Comparten el trono de Dios. No podemos entender eso. ¿Ves por qué no puedes actuar como cualquier persona en este mundo? Por lo que eres. Hay más en esta sección, pero que estaremos viendo en otro momento. Los versículos 9 al 10 nos hablan de la piedra que es puesta delante de Josué. Está hablando del propio Señor Jesucristo, del mismo ángel de Jehová. Y los siete ojos está hablando de los mismos siete espíritus de Dios que habla Apocalipsis. Está hablando del representante de Cristo, el Espíritu Santo, simbolizado por el número 7. Sí, plenitud, y siete ojos es por su omnisciencia, todo lo sabe. Hay cosas preciosas ahí, pero estaremos viéndolo en alguna otra ocasión. Por ahora repasamos los cinco pasos que hay aquí en el plan de redención. Número uno, elección. Fuimos elegidos en base a presciencia. La presciencia de Dios. Elegidos para salvación. Nadie es elegido para perderse. El que se pierde es porque no aceptó el plan de salvación. Lo rechazó. Paso 2. Justificación por fe. Justificación por fe. Paso 3. Santificación. Paso 4. Perseverancia. Y paso 5. Glorificación. Elección, justificación por fe, vida nueva, santificación, perseverancia más bien, y la glorificación final. Recuerden que la perseverancia es parte definitiva de la santificación, que es el tercer paso. Que el Señor nos ayude para ocupar un lugar entre sus elegidos y por los siglos sin fin ser sus representantes en el resto del universo. Eso nos llevará a gozarnos con Él
por siempre. Si pensamos en esto, no importa las penurias que tengamos todavía que pasar en este mundo, las pruebas, las angustias, son nada comparado con la gloria que nos espera. Que eso nos ayude a mantenernos fieles. Que Dios nos bendiga mucho a todos.